Hola, hola mis amigas, bienvenidas. Soy Patricia Casco y estás en mi canal de Toti Crochet. Antes que nada te pido que si no estás suscrita te suscribas al canal por aquí abajo y actives la campanita, es completamente gratis. Y si quieres te unes a mi grupo de Facebook Tejiendo con Toti Crochet. Bien, dicho esto, me han pedido un llavero que sea una frutilla y he tejido esto. Te lo quiero enseñar, es muy fácil, está tejido en la técnica amigurumi. Mide unos 14 centímetros, si usas el material que yo voy a utilizar y el mismo gancho te va a quedar de 14 centímetros. Si quieres un tamaño más pequeño, lo que vas a hacer es utilizar un gancho más fino y un material también más fino. Bien, los materiales que vamos a utilizar, yo usé en este caso un hilo de algodón que lo llevé de fino a medio y que queda de unos 2 milímetros, un gancho número 2. Vamos a utilizar también los colores verdes y amarillo para los detalles que son las hojas y los puntitos que tiene nuestra frutilla. Un marcador de vueltas, si es que lo vas a hacer llavero o una argolla. Una aguja de punta romana para las costuras y una tijera. Y también lo que vas a utilizar es el relleno que yo en mi caso uso el vellón siliconado. Vamos a comenzar por este extremo aquí. Tenemos nuestro anillo mágico, vamos a tejer así, de esta forma, hasta llegar aquí al final, donde vamos a terminar. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico, así de esta forma, para las amigas principiantes. Aquí en mi canal te enseño cómo tejer el anillo mágico, muchas veces te lo enseñé. Esta cadena, recuerda que no la contamos como un punto, de aquí hacia adelante lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar. Cierro aquí. Bien fuerte el agujerito. Y voy a tejer el primer punto de la vuelta número 2. No en la cadena que hice, sino en el primer punto. Justo ahí voy a tejer el primer punto. Este cuenta como primer punto de la vuelta número 2. Vamos a colocar el marcador para no perdernos. Y en la segunda vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto anterior. O sea que voy a terminar con 6 puntos bajos. Aquí tengo uno. Esta vuelta te va a dar un poco de trabajo. Acá vamos. 2. 3. Te va a ir quedando hacia adentro, pero no importa. Ahora lo vamos a acomodar. 4. 5 y vamos a tejer aquí el último 6. ¿Sí? Vamos a quitar el marcador y mira cómo te queda así, como si fuese un está cerradito hacia adentro. Lo que voy a hacer, voy a tirar el hilo y lo voy a acomodar, lo voy a girar para dejarlo acomodado bien hacia afuera. ¿Sí? Que me quede del derecho. Lo vas a acomodar de esta forma. Bien. Ahora, en la vuelta número 3, lo que voy a hacer es, aquí voy a tejer el primer punto de la vuelta número 3. Aquí me corresponde tejer el primer punto de la vuelta número 3 y lo voy a marcar. En la vuelta número 3 voy a hacer un aumento en cada punto anterior, o sea que voy a terminar con 12 puntos bajos en total. Aquí tejí el primer punto, voy a tejer otro para hacer el aumento. En el que sigue voy a tejer un aumento y así voy a tejer 6 aumentos en total. Voy a terminar con 12 puntos la vuelta número 3. Esta vuelta te va a dar un poco de trabajo, pero no pasa nada, hay que armarse de paciencia para la técnica amigurumi, que no es difícil, sino que se trata de paciencia. Vamos haciendo un aumento en cada punto hasta llegar al final de la vuelta, donde voy a terminar con 12 puntos bajos. Vamos a ir contando los puntos para no perdernos. Aquí ya llegué al final. Voy a quitar el marcador y voy a hacer el primer punto de la vuelta número 4. Y coloco el marcador.
La vuelta número 4 y número 5, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a repetir la misma cantidad de puntos. Entonces, en la vuelta número 4 y en la vuelta número 5, voy a tejer un punto bajo en cada punto anterior. Me van a quedar un total de 12 puntos bajos. Entonces, vamos a tejer la vuelta número 4 y el número 5, un punto bajo en cada punto anterior. Bien, aquí terminamos la vuelta número 5 con 12 puntos bajos. Lo que vamos a hacer es la vuelta número 6. Aquí vamos a hacer el primer punto de la vuelta número 6 y marcamos. En la vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente: un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a trabajar esa secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Cuando terminemos la vuelta número 6, vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Bien, terminamos la vuelta número 6, quitamos el marcador. Hacemos el primer punto de la vuelta número 7. En la vuelta número 7 y número 8, vamos a hacer un punto bajo en cada punto anterior. O sea que vamos a tejer un total de 18 puntos bajos. Bien, en la vuelta número 9 vamos a trabajar la siguiente secuencia. Perdón, vamos a hacer dos puntos bajos. Acá tengo uno y en el que sigue hago uno, dos puntos bajos y un aumento. De esta forma le vamos dando la formita a nuestra frutilla. Dos puntos bajos y un aumento. Voy a tejer así esta secuencia durante toda la vuelta número 9. Voy a terminar en total con 24 puntos bajos. En la vuelta número 10 y número 11 vamos a hacer un punto bajo en cada punto anterior. O sea que vamos a tejer 24 puntos en total. Bien, en la vuelta número 12 vamos a tejer la siguiente frecuencia. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a tejer la misma secuencia durante toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto anterior durante toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Bien, en la vuelta número 14 vamos a volver a realizar aumentos. Vamos a trabajar esta secuencia. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Volvemos a repetir. 4 puntos bajos y un aumento. Así vamos a tejer durante toda la vuelta número 14. Vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Bien, en la vuelta número 15, 16 y 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto anterior. O sea que en cada vuelta vas a tejer 36 puntos. Ven, esta es la forma en que te va quedando. Acá ya, por ejemplo, también lo puedes utilizar para el bonete de un duende, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, o para el cucurucho de un helado. Bien, entonces tejemos la vuelta 15, 16 y 17, un punto bajo en cada punto anterior y nos encontramos porque ya vamos a empezar a disminuir. Bien, aquí en la vuelta número 18 vamos a comenzar las disminuciones y vamos a hacer esta secuencia. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer una disminución. Recuerda que disminuir es tomar la mitad de la cadena de arriba, la que sigue y saco y aquí hago mi punto bajo, ¿sí? Eso es una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir así durante toda la vuelta. Vamos a terminar con 30 puntos bajos. Ahora se van a dar cuenta, si piensan un poco, que
La secuencia de disminuciones es exactamente igual a la secuencia de aumentos que hicimos aquí, ¿sí? Bien, vuelta número 19, vamos a seguir esta secuencia. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Vamos a repetir esa secuencia durante toda la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta con 26 puntos bajos. Bien. Terminada acá la vuelta número 19, lo que vamos a hacer es colocar el relleno porque después, si no, se nos va a dificultar más a medida que se vaya cerrando nuestro trabajo. Entonces vamos a buscar el relleno y lo vamos a rellenar. Bien, la punta vas a poner poquito. Si no llegas con tu dedo, te vas a ayudar con una lapicera o si tiene cabo tu crochet con un crochet para que quede bien compacto en la punta. Recordá de poner el relleno sin presionar demasiado. ¿Para qué? Para que los puntos no se abran. Ves que aquí no se ve el relleno, no tiene que verse el relleno, porque si no el amigurumi queda muy, muy feíto. Vas a rellenar firme, pero sin abrir demasiado los puntos. ¿Sí? Que te quede bien firme, pero sin que los puntos se abran demasiado. Ahí va. Cuando noto que el punto se me va a abrir, ya no coloco más relleno, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir con la próxima vuelta. Y después vamos a terminar de rellenar arriba. Vamos a ir con la próxima vuelta. Vamos a hacer el primer punto de la vuelta número 20. Vamos a hacer el primer punto de la vuelta número 20 y vamos a trabajar, vamos a marcar y vamos a trabajar esta secuencia. Vamos a hacer dos puntos bajos. Acá ya tenemos uno, dos puntos bajos. Ojo de no agarrar el relleno, ¿sí? Dos puntos bajos y una disminución. Esa va a ser la secuencia de la vuelta número 20, ¿sí? Dos puntos bajos y una disminución. Voy a terminar con 18 puntos en total. Bien, aquí ya nos estaría quedando solo la vuelta número 21. La vuelta número 21 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución. Vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Y nos va a quedar un agujerito súper pequeño, ya para cerrar con lo que es nuestra aguja de punta romana. Bien, terminada la vuelta número 21, nos va a quedar este orificio aquí, que lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo con nuestra aguja de punta romana. Te voy a mostrar cómo. Voy a cortar la hebra. Ay, se me va a caer el teléfono, ahí está. Voy a cortar la hebra y esta la voy a montar a la aguja de punta romana. ¿Para qué? Para poder comenzar a cerrar el orificio que me quedó y que ya ahí estamos. Vamos a cerrarlo de la siguiente forma. Vas a ir pasándolo por todos los puntos y tirando. Vas a ver que de esa forma se va a ir cerrando. Entonces, en total tenemos 21 vueltas para tejer lo que es esta frutilla. Ahí vamos tirando. ¿Ves? Ahí ya se te va cerrando el orificio, el agujerito que te quedó. Y acá lo que va a tapar esto es la hoja que va aquí arriba. ¿Sí? Vas a ir tirando y cerrando. Bien. Una vez que cerraste todo el orificio, lo que vas a hacer, aquí me quedaron, lo que vas a hacer es asegurarlo con un punto y después vas a perderlo en cualquier parte del tejido, ¿sí? Vas a pasarlo, lo vas a perder en cualquier lado y vas a cortar aquí y ya te va a quedar tu frutilla terminada, ¿sí? Queda muy bonita, ¿sí? La puedes aplastar, puedes darle una formita más como quieras. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vas a tomar. Te voy a enseñar rápido a hacer esto. ¿Dónde tengo el amarillo? Aquí tengo el hilo amarillo. Voy a tomar el hilo amarillo porque lo que voy a hacer es enseñarte a hacer las marquitas que serían
súper fáciles de hacer. Voy a montar mi aguja de punta romana con amarillo para comenzar a hacer las pintitas esas que ves ahí. Estas también la puedes hacer con negro, pero con negro es como que queda más algo más rústico, digamos. A mí me gustó más con amarillo. Bien, lo que vamos a hacer es agarrar el amarillo, pinchar en cualquier lugar y comenzar a diseñar. Este lo vas a dejar así de esta manera. ¿Por qué lo vas a dejar así un resto? Porque después vas a anudar ahí para poder asegurar lo que es tu trabajo y que no se te escapen los hilos, así, ¿sí? Bien, de un punto, una vuelta ahí, ves que está pinchado, voy a la vuelta de abajo y así vas a ir haciéndolos en distintos lados por donde se te ocurra, no tiene que ser algo así, digamos, simétrico, lo vas a hacer por donde quieras, lo vas a ir llevando. Lo importante es que te quede por ahí en todos lados, ¿sí? Marcadito. No tires demasiado, me parece que estuve tirando demasiado, por eso no se notan. Y vas a pasarlo por distintos lados para que te queden las marquitas de lo que es, son las marquitas esas amarillas, el efecto ese que le dimos. No necesariamente tienen que ser derecho, puedes hacerlo un poco más torcidito, como quiera, puedes ponerle muchos menos, como quieras, eso va a ir a gusto tuyo. Es simple, es fácil. Una vez que terminaste de hacer la cantidad que querés, lo que vas a hacer es buscar donde pues, tenías la hebra. Ahí donde tenías la hebra vas a pinchar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es asegurar nuestro hilo. Vamos a hacer una más aquí. Así. Vamos a asegurar nuestro hilo. Esto lo vamos a cortar. Lo vamos a anudar, perdón, primero. Uno, dos nudos comunes. Voy a cortar y los voy a perder dentro de lo que es el tejido, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo que me resta hacer es las hojas, que también son muy fáciles. Ahora vamos, te voy a mostrar cómo se hacen. Bien, vamos a trabajar lo que es el cabito. Vamos a empezar por acá, por el anillito mágico ese, que es un anillito mágico de 5 puntos bajos. Esto te va a dar un poco de trabajo, pero bueno, vas a tratar de armarte de paciencia. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar y lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar fuerte y lo que voy a hacer ahora es trabajar unas 5 vueltas. Hago el primer punto de la vuelta número 2 y aquí vamos a trabajar en espiral. Vamos a ir trabajando en espiral hasta darle la altura que necesitamos. Bien, yo voy a ir trabajando acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5. ¿Por qué no coloco el marcador? Porque en un algo tan pequeño me queda muy incómodo. Entonces cuento 5 y acaban 2 vueltas. Lo que voy a hacer es girar esto. Dejarlo del derecho. Con paciencia. Voy a dejarlo del derecho, acomodarlo así de esta forma. Y vamos a cortar, estos son los hilos del principio del aro, los vamos a cortar para que no nos confunda. Y ahora sí, voy a ir tejiendo 5 puntos bajos todo alrededor. ¿Sí? 5 puntos bajos por vuelta todo alrededor. Ahí vas a ir viendo que están los puntos. Entonces ahí vas a ir formando lo que es el cabito de la frutilla, ¿sí? Así, de esta forma, hasta llegar a tener unas 4 o 5 vueltas o el largo que le quieras dar al cabito de tu frutilla. Bien, una vez que tenemos el aro que necesitamos, lo que vamos a hacer es marcar el punto donde quedamos porque vamos a empezar a hacer aumentos. Vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto anterior. O sea que nos van a quedar en total 10 puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacer así.
dos puntos bajos, un aumento en cada punto anterior. O sea que nos van a quedar en esta vuelta 10 puntos bajos en total. Vamos a ir haciéndolo así rapidito. Aquí vamos a hacer el último aumento, que serían quedarían los 10 puntos bajos, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el primer punto de la siguiente vuelta, y lo que vamos a hacer en esta vuelta es un punto bajo y un aumento, un punto bajo y ahora un aumento, un punto bajo y un aumento. Vamos a tejer así durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Punto bajo y termino con un aumento. Aquí te van a quedar un total de 15 puntos. Vamos a hacer el primer punto de la siguiente vuelta y aquí vamos a marcar. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es dos puntos bajos y un aumento. Uno, dos puntos bajos y un aumento. Me va a quedar al total del final de la vuelta, me van a quedar 20 puntos bajos. Bien, en esta última vuelta del círculo vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento. Nos van a quedar un total de 25 puntos bajos al final de la vuelta. Bien, así quedó con la última vuelta que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es ir formando las hojas, ¿sí? ¿Cómo vamos a formar las hojas? Vamos a hacer aquí un punto pasado en el primer punto que corresponde a la segunda vuelta y vamos a hacer, ahora vamos a trabajar cada hoja en particular, ¿sí? Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 cadenas. Vamos a volver, vamos a saltar una cadena y vamos a hacer aquí inmediatamente un punto bajo, en la cadena que sigue un punto bajo, en la cadena que sigue medio punto, o sea que tomamos lazada, pinchamos y sacamos los tres juntos. Hacemos dos medios puntos. Dos medios puntos y ahora lo que vamos a hacer para llegar al final son cuatro varetas. Entonces vamos a montar lazada, hacemos una, dos, tres y cuatro. En la cuarta va a quedar bien en contra, ¿sí? Bien, así nos va a quedar la hoja. Entonces, ahora qué voy a hacer, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el quinto voy a hacer un punto pasado, así de esta forma. ¿Lo ves? Entonces voy a volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Voy a pinchar, saltar una, pinchar 1. Dos puntos bajos, uno, dos medios puntos y por último cuatro varetas hasta llegar al final, ¿sí? Las hojas son todas exactamente iguales. Por ahí, si quieres hacerla más grande, la aumentas más cadenas o más varetas. Eso va a ir a tu gusto, ¿sí? Va a usar tu imaginación. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el quinto hacemos un punto pasado. Así vas a ir trabajando durante toda la vuelta y te van a quedar, a ver, aquí yo tengo en total 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdan que terminamos aquí con 25 puntos. Bueno, vamos a hacer 5 hojitas. Bien, una vez que terminaste con las 5 hojas, lo que vas a hacer aquí es dejar un hilo bien largo. Va a quedar así, de esta forma. Así, de esta forma. ¿Por qué vas a dejar un hilo bien largo? Porque ese hilo
te va a servir para sostener, para coser, perdón, lo vas a montar a la aguja punta romana. Primero vas a ir cosiendo el círculo, ¿sí? Aquí punto por punto el círculo y luego le vas a dar, como yo hice aquí, una puntada para que no se levanten o de repente, si quieres dejarla suelta, la dejas suelta, como quieras. Bien, amigas, el aro lo vas a poner también junto a el aro este acá, lo vas a poner junto acá, yo le hice una puntada con el mismo hilo y monté el aro. Y lo que faltaría aquí es colocarle lo que es la etiqueta y ya estaríamos. Bien, amigas, espero que te haya servido este tutorial. No olvides suscribirte al canal por aquí abajo, que es gratis, activar la campanita para recibir mis notificaciones. Unirte a mi grupo de Facebook Tejiendo con Toti Crochet y espero que me muestres los trabajos que vas haciendo. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo tutorial.